A ver si dejan hacer ya putos Battle Royale en los que meten a guiris y empieza a haber Battle Royale de streamers en el que meten animales, tío. Ayer vi en directo lo del ataque. Escuchadme. Lo del ataque del ciervo a Frank, ¿eh? En directo lo vi. Yo tengo un don o algo. Yo tengo un don o algo. O sea, estaba allí escuchándole hablar de sus cosas políticas y de que mírame, que no me dejan decir cosas. Y de repente le pega un ostión. El puto ciervo que yo en directo. No murió, que coño va a morir. Ni el ciervo ni él. Quedaron empate. ¿Crees que puedes contra un animal uno contra uno? Hombre, al ciervo ese lo reviento. ¿Puedes con un lobo? Por supuesto que sí. Sí, yo sigo manteniéndolo, ¿eh? Esa vida o muerte, recordemos. ¿Está Frank muerto? No. Pues ya está. Uno de los dos tenía que haber muerto. Eso ha quedado empate. Ahora imagínate un lobo. Un lobo, más mierda todavía. O sea, para cazar un puto ciervo, un lobo van 4 o 5, ¿eh? No te creas tú que va el lobo solo en plan película. Porque los lobos cazan en manadas porque por separado son unos mierdas. No, a ver, pero, o sea, un lobo quiere decir que las pasaría putísimas y acabaría probablemente muriendo desangrado. Pero ya el lobo ese lo reviento. Que le hago así en los ojos. Con el ciervo es más complicado porque al hacer así en los ojos te das con los cuernos. ¿Sabes lo que te digo? Pero el lobo tiene que darte. Contra un canguro. Contra un canguro depende. Contra un canguro depende. A un canguro ni de broma. ¿Has visto los vídeos en donde ahogan a los demás? ¿Ahogan? O sea, yo he visto el típico vídeo que va por el perro y el amo va por él. Y he visto el mítico que sale bien y también he visto uno que sale mal. ¿Qué es lo que pasa? Que el putísimo es un normal. Intenta hacer lo mismo que el del otro vídeo, pero con el móvil en una mano. Y entonces se acerca al canguro despacio. Porque el otro, claro, el otro llega y le hace pum, le pega un puñetazo y se pira. Pero este va como que quiere hacer la gracia y claro, el canguro le hace ¡fua! Y con las garras que tiene y el puto bíceps le hace pum, a tomar por culo. Pero lo mata ni nada, pero el otro se hace ¡oh! Y se cae al agua, digo, claro, normal. Tienes que ir decidido, en plan pum. O sea, si le das un segundo. O sea, un animal no te va a perder un segundo en típica pelea de fuera de bar en el que tú pienses si le pegas o no. El animal te va a pegar. En plan, yo me imagino al animal como en plan. No lo sé, obviamente. Pero me imagino como que tiene en su cabeza una línea, ¿no? Una línea. Y el tío dice: si cruzas esta puta línea, nos tenemos que matar. No porque tenga ningún odio contigo, sino porque me asusto y me creo que me vas a matar tú a mí. O sea que si cruza esta puta línea, pelear. Si añadimos un cuchillo, ¿qué animales creéis que os bajaríais? Aparte de un lobo. Quiero decir, un lobo ya por sentado, ¿no? Con cuchillo ya. Pff. Un machete que venga una jirafa si quiere. Buah, ya le puedes. ¿Qué paliza te mete la jirafa? Con cuchillo osos, ya, en plan, a lo loco. Con un cuchillo el canguro la palma. A un pollo. A un pollo. En plan. Es que. En plan, guepardos y todo eso. Y panteras y cualquier felino así tocho me da más miedo. Porque no es solo la boca, sino que me da miedo también. En plan, son como demasiado rápidos. Y aunque tengas un cuchillo, yo creo que te reventarían igual. A un mono, tío. Una pelea. Escúchame. No, es que ni cuchillo, ¿eh? Es que tienes que ser muy rápido. Es que los animales van muy a fuego, tío. No te dan tiempo a pensar una estrategia. Porque contra un chimpancé, a puño te revienta. Pero teniendo tú un cuchillo. No, un gorila nada. O sea, un gorila da igual. Ni aunque te hagas un machete. De lo mismo. O sea, no. No le vas. No tienes la fuerza suficiente como para cortarle una extremidad de una. ¿Sabes? O clavárselo en plan película te va a reventar. Y aunque lo hagas, en lo que se muere te va a reventar. O sea, te va a reventar. Pero no te estoy hablando de que te va a pegar un ostión, sino de qué hace. O sea, de qué hace. Con una vértebra fuera, ¿sabes? En plan, no. No, un chimpancé con un cuchillo a lo mejor. A ver, un chimpancé. No sé cuánta fuerza tiene un chimpancé. A lo mejor le puedes ganar en uno contra uno y hemos estado equivocados, ¿eh? A ver. Vaya, voy a leer una cosa. Un chimpancé tiene 6 veces la fuerza de una persona media. ¿Cuánto peso puede levantar un chimpancé? Un chimpancé adulto puede levantar 500 kilos con un solo brazo. Y tú pesas 60. ¿Qué 60? ¿Qué onda? No he pesado 60 en mi puta vida. 60, dices, sí, hombre. Con la silla esta, pues, sentado a lo mejor. Tú levantas 25. Con un brazo ni de broma. Con un brazo ni de broma. Ni de broma levanto 25. Bueno, no lo sé, no, ni de coña. Ni de broma, ni de broma. Con los dos.
Hombre, con los dos yo creo que levantas, o sea, levantas más. O sea, es el doble tal cual. O tiras más de otro músculo. No sé si levantaría 25 con 2, ¿eh? No lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo nada claro, ¿eh? A ver, es que yo creo que... O sea, siempre he pensado... O sea, mi optimismo viene desde que de que yo pienso, vale. Él tiene más fuerza que yo. Un lobo tiene más fuerza que yo. Lo único que me hace ganar es el intelecto. Yo sé que tengo que hacerle así en los ojos. O sea, yo sé que da igual que le dé en el culo, porque al lobo le va a sudar los cojones. Yo voy a ir full a los ojos. Full a los ojos. Él, sin embargo, es imbécil y me va a morder donde le pille. De primeras. Si yo le pongo el brazo, me va a morder el brazo. O me va a morder aquí antes. ¿Me entiendes lo que te digo? Sin embargo, entonces con el chimpancé es lo mismo. Él levanta 10 veces mi peso. Pero yo lo hago fa. Tratar de ganarle un felino o un mono chimpancé gorila es irse muy lejos, ya. No está colando. Pero un mono gibón. Cuidado que un mono gibón tiene los brazos fuertes también. Pero un mono gibón sí que podría reventarlo, ¿no? A muerte, un mono gibón. Mira, miden 55-70 centímetros y pesan 10-15 kilos. Hostia, pero es que mira. Oh, Dios. Es que a lo mejor el problema no es lo que miden. Nah, a un reptil. O sea, un reptil. A ninguno que sea más grande que tú, obvio. Ni por la mitad me diría. Bueno, por la mitad a lo mejor sí, o sea. No sé, pero claro, a un reptil, ¿qué le haces? Porque, o sea, yo como que entiendo que tú le metes un puñetazo muy fuerte en las costillas a un lobo y le duele. Le duele. Lo aguanta porque se la pela, pero le duele. Sin embargo, un reptil, ¿no te da la sensación de que pegas un puñetazo y como que te haces casi más daño tú? Por eso como que todo el mundo tiende a creer que le gana antes a un mamífero que a un... Que a, ¿sabes? ¡Gente, peces! ¿A qué puto pez reviento? Uf, ¿qué peces? El problema es que es en el agua. A una ballena... Bueno, no, a una ballena, ¿no? Bueno, no. Sí. A una ballena fuera del agua la reviento. A una ballena la reviento fuera del agua, pero vamos. La reviento fuera del agua. Obviamente, estrategia para matar en uno contra uno en un ring de la velada 8 a una ballena es no ir por los lados. Obviamente no ir por los lados, porque hace un poco así, aunque sea fuera del agua, y te aplasta. Hay que ir. Yo diría que lo mejor sería ir por la cola. En plan, o sea, a una ballena tienes que jugarla como si fuera Shadow of Colossus. No, de frente no, cabrón. De frente no, porque te ve y entonces puede hacer así con la, ¿sabes? Tienes que ir por detrás y engancharte mucho la cola y luego Shadow of Colossus. Ir escalando hasta aquí y aquí la verdad que le puedes hacer muchas putadas a la ballena con un poco de inteligencia. Le empiezo a meter, no sé. Empieza a meter dagas por el orificio este. ¿Cómo se llamaba el orificio que tienen para echar el...? Siempre se me olvida, tío. Y se la lió parda ahí. Terrestre ninguno. Y aéreos yo creo que a todos. Yo no creo que pueda. Yo no creo que ningún animal aéreo te gane, tío. Termino sin brazos. Acabarías jodidísimo, pero yo creo que... O sea... Un cóndor es lo más grande. Un cóndor es lo más grande. Bueno, yo no sé si puede levantarte un cóndor, pero aunque te levante... O sea, no. Un cóndor te revienta. Te arranca la cabeza. Vuelvo a repetir, esa muerte. Ya sé que si me engancha con las patas me va a hacer un destrozo que flipas. Pero esa muerte. Coño. O sea, quiero decir, no podré partirle un ala. Que sí, que mi abuelo me decía que las alas son 3 metros de largo, de un lado a otro casi o así y todo eso, pero... 1,20 de estatura, hostia, me cago en sus muertos, ¿eh? Yo creía que era más pequeño el cóndor. ¿1,20 mide el cóndor? ¿Me llega por aquí? Por aquí. Por aquí me llega. ¿Qué me va a dar una paliza un cóndor? Gente, que le agarro las alas. Hombre, a ver. No creo que sea el animal más ágil. ¿Crees que te puede cargar? Hombre, si yo estoy así y viene justo y me pilla, pues seguramente pueda levantar mi peso. Pero claro, yo no voy a estar así. Voy a hacer en plan de... ¿Sabes lo que te...? Los animales son más ágiles que nosotros. ¿Una babosa?
¿Crees que eres menos ágil que una babosa? Se me ocurren unos cuantos animales menos ágiles que nosotros. Así, ahora mismo, a bote pronto. Un perezoso, un koala. Hombre, un elefante. Una jirafa. Un flamenco. Un burro. Un cerdo. Bueno, cuidado. Te revienta una jirafa. No, estoy diciendo de agilidad ahora. No, estoy diciendo de agilidad, perdón. O sea, ya hemos cambiado ya. No es uno contra uno. Ahora es testeo de agilidad. En plan, le hacen unas pruebas. Unas pruebas al elefante y luego a mí. No sé, ¿vos sos ágil? Dímelo tú. ¿La has visto venir? ¿La has visto venir a que no? Madre mía. Entonces los burros son ágiles. Pero yo no creo que tenga mucho tiempo de reacción un burro. Ah. ¿Quién gana? Tú o dos niños de 12 años. Depende de los niños de 12 años. Alex, ¿tú contra 10 ancianos de 80 años puedes? No sé, o sea, ¿hay espacio? ¿Es una sala abierta? ¿Sabes? En plan, ¿puedo jugar con la cadera? ¿Me entiendes lo que te digo? Si tengo espacio, sí. Si es en un, ¿sabes? Todos apiñados, no. Pero si me dejas un espacio para maniobrar, puedo ir haciendo como los zombies de Call of Duty, ¿sabes lo que te digo? Una vez me peleé contra un viejito, terminé en su cama. ¿What? ¿Qué? Tío, hay que hacer como el Battle Epic Battle History, este juego que hay de hacer batallas, pero que sean cosas así, en plan, 7 niños, ¿sabes? En plan, locuras, en plan, 40 mancos, ¿sabes? Uf, es complicado. No, en plan, 7 mancos contra 40 cojos. Ganan los mancos, por eso hay que poner mucho más cojos. ¿Pero con qué ataca un manco? Hombre, bueno, claro, es que yo había contado con que era manco de un solo brazo. Bueno, claro que es manco de un solo brazo, ataca con el otro. Porque el cojo es cojo, no es, ¿sabes? Tiene una pierna. ¿Le ganarías a dos ciegos? Pues no lo sé, supongo que sí, bro. No lo sé, depende de lo desarrollado que tengan el este del sonido, no lo sé. ¿Le ganarías a un lobo cojo? Pues para estar en igualdad de condiciones debería estar cojo el puto lobo. Orlok, hombre, a día de hoy no, porque él ha hecho boxeo y tiene más corpulencia que yo, es imposible. Bueno, imposible tampoco. Pero... O sea, de mis amigos es con el único que podría pegarme. El resto me saca mucha altura. Al horror de cabello largo. Vale, pero ¿y qué versión mía? Siempre he estado igual, la verdad que no. ¿Qué versión mía? Esta, bueno, ahora puedo tener más años de odio encima. Tu versión preollito. Parece que me he hecho un cambio de sexo diciéndome eso. En fin, chavales, me voy a ir. Pásenlo bien, mañana nos vemos. Mañana nos vemos.